Bases limpias es la conclusión del primer capítulo. Línea con las maletas en la puerta. Pa' afuera, pa' la calle. Así comienza el juego y los charros dicen: aquí estamos, seguiremos con el paso, aunque abramos en la carretera. Esta gente está encendida con los maderos y ganan ahora una carrera por cero. David Trejo. ¡Qué bombazo por parte de Julián Ornelas! Con un strike, listo Lara, el zurdo para home. ¡Trueno! ¡Sólido por el izquierdo! ¡La pelota recoge Candela! ¡Y Francisco Córdoba le dice a Doña Blanca: hasta nunca! Así, con este cuadrangular del receptor de los Yaquis, se ponen al frente en la pizarra. 2-1, arriba Obregón. ¡Qué mazazo ahora! ¿Cómo lo sorprende? Ayer hacíamos el recuento de los otros elementos que también han pegado gran slam. El batazo va al jardín izquierdo. En tercera, Villanueva, semáforo en luz verde, siga para el pentágono. El disparo ya no llegó al home. Y Villanueva, importante a Faustino Carrera sobre la loma, pero allá va el batazo, entre dos, entre izquierdo y central, la pelota pica y va del otro lado de la barda por parte de Jared Serna. Una más al pentágono para los charros de Jalisco. La anotó Michael Serrano. Rivera, si la pelota no se va del otro lado, hubiera anotado otra también. Sí. Producciones del compromiso fueron por parte de él. El batazo y la pelota hacia la izquierda, ya va Serna, se tira, no puede atrapar la pelota y esta choca de un bote contra la pared. Corredor pasa por segunda, lo mandan para tercera y le dicen: sigue hasta el plato, va a llegar Barrín. El line-up de los Charros. Efectivamente, que lo ganó con tiempo de juego, aquí está. Línea por segunda, viene una más al plato y esta es la que despega a los Charros de Jalisco. Presión, Morales. Suelta hacia el plato y sale una línea. El segundo base que estaba detrás de la colchoneta va hacia atrás. No la puede atrapar y este batazo de imparable va a traer la carrera del empate. Apertura de Orlando Lara, que no llegó a completar los 5 episodios aspirando a la victoria. Cuando aquí viene el batazo, sólido por el derecho. La pelota recoge Candela. Y el Hopper, Juan Carlos Gamboa, le dice a Doña Blanca: hasta nunca. Home run de los Yaquis. ¡Qué trancazo te mandaste, Hopper! Por el de los algodoneros de Guasave, en su momento de gloria, antes de mudarse aquí a Guadalajara. ¡Línea! La pelota para atrás con las maletas. ¡Va afuera! ¡Va la calle! Mayfield ha regresado a los charros. Cero bolas con un strike. Aquí está González, salió el corredor. No hay disparos, abrió mucho Misael en tercera. Y lo van a pescar probablemente, se sigue escapando Misael. ¡Allá va! ¡Rivera para el plato! ¡Como un clavado! Se vente con este picheo, suelta, sale un batazo elevado, la pelota está en el jardín derecho, González la espera, la tiene y ganaron los charros, el último juego de la temporada regular.